La sección 11 concierne a los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. En este caso, hablamos principalmente del dinero que se dedica a la seguridad y la justicia. Como coincidirán conmigo en que ambas son muy importantes, quiero recordar a algunos de los ilustres consejeros o viceconsejeros que han pasado por la misma, como Alberto López Viejo, Salvador, Francisco Granados o la estrella del momento, Ignacio González. Todos ellos sabían y saben mucho de dinero público, sobre todo de derivarlo a intereses propios o de su partido. En este sentido, señor Garrido, ándese con cuidado, no vaya a ser que a su actual puesto sea un asiento reservado para casos aislados. Por entrar en materia, en los últimos presupuestos, los del 2016, el Partido Popular afrontaba las críticas a su política presupuestaria diciendo que no eran sus presupuestos, que los habían heredado al llevar tan solo 7 meses en el Gobierno. En ese intento continuo que tienen de desligarse de un partido que lleva gobernando 25 años y en el que estaban casi todos ustedes en distintos lugares, o incluso en el mismo, como precisamente la principal responsable de presentarnos estos presupuestos, Engracia Hidalgo, que también era consejera de Hacienda con Esperanza Aguirre. Sin embargo, llegamos a los siguientes presupuestos y resulta, oh sorpresa, que prácticamente son un calco de los anteriores. Y que, a pesar de algunas subidas en lugares concretos y bajadas en otros que nos preocupan profundamente, por ejemplo en esta sección, en la Agencia para la Reinserción del Menor Infractor, resulta que no nos aportan nada realmente diferenciador y que vienen con unas promesas de ingresos que, sin variar su política fiscal, nos siguen sonando a prestidigitación. Para Presidencia, concretamente, luego la área de la Justicia, no han variado ni añadido ustedes ni siquiera las partidas para las propuestas ya aprobadas, ni siquiera, de hecho, las votadas por el Partido Popular. Claro, bajo esta perspectiva, nos dicen ustedes que ha incrementado la sección un 7% y el presupuesto, pero resulta que si lo medimos en comparación, por ejemplo, con el programa 132A de seguridad y contamos con el aumento enmendado el año pasado, no solo no ha subido, tal y como nos venden, sino que incluso ha bajado 3 millones de euros. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar el pacto con Ciudadanos. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Si ni siquiera han incrementado las exiguas partidas que Ciudadanos propuso el año pasado, por poner un ejemplo concreto en esta sección, respecto a lo acordado inicialmente entre la Comunidad de Madrid y las corporaciones municipales en los convenios BESCAM, faltaban ya el año pasado 14 millones y siguen faltando este año. El año pasado, en lugar de votar las enmiendas de Podemos y PSOE que recuperaban esos 14 millones, Ciudadanos nos puso en la tesitura de votar únicamente 5 millones que ellos habían pactado con el Partido Popular. Bien, pues este año, tras pactar los presupuestos, resulta que ni siquiera han añadido esos 5 millones y tampoco han votado en comisión las enmiendas que completan esos 14 millones y que le volvemos a traer hoy aquí. Así que se lo vuelvo a pedir, vote las enmiendas hoy y no deje a los ya maltrechos municipios sin ese dinero que les hace falta. Otro ejemplo sangrante de la ineficiencia o de la ineficacia del pacto presupuestario entre PP y Ciudadanos es la Academia o Centro Regional de Formación de Policías Locales. Y es que la secuencia es la siguiente, para aclararla, a ver si la aclaramos de una vez por todas. El año pasado, Ciudadanos se asigna a sí mismo el mérito y los titulares de una propuesta no de ley de la oposición, quiero decir, de Podemos y PSOE. Después, en los presupuestos, traiciona el pacto que tenemos entre toda la oposición de votarnos todos las enmiendas al respecto y se vota solo la suya para obtener el titular de que había recuperado la academia. Mientras, también traiciona el pacto de hacer una ley de coordinación desde la oposición y presenta la suya propia. A continuación, en las ponencias de esa ley, mantiene la postura común de que esa ley recoja el centro de formación y no ser la única comunidad autónoma del país sin academia, lógicamente. Pero luego llegan ustedes a los presupuestos de este año y cuando dotamos con dinero para que se pueda hacer real la academia, con 2 millones de euros concretamente, que decía Ignacio González que se ahorraba al cerrarla, van ustedes y votan que no. Una enmienda de actividades sin dinero, en principio de hecho no se podía ni presentar, no sirve para nada. 2 millones de euros sí sirven, pero han votado ustedes no.
Explíquennos, señores de Ciudadanos, de qué les sirve a los policías o a los municipios su pacto presupuestario con el Partido Popular. La llave, la bisagra. Explíquennos de qué les sirve a la ciudadanía madrileña su pacto, más allá de sostener gobiernos a los que se les deshace el suelo corroído. Tampoco han salido adelante, gracias al voto negativo de los dos partidos que sostienen el Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, las respectivas enmiendas en materia de protección ciudadana, ni las UBIs para el Servicio Integral de Rescate en el Cuerpo de Bomberos, ni el dinero aportado para las plazas de agentes forestales. Y le vuelvo a decir, su enmienda no tenía dinero. Las enmiendas de PSOE y de Podemos tenían dinero para las plazas de agentes forestales. Ustedes han votado una enmienda de actividad sin dinero y no han votado la que tiene dinero. Sin dinero y con dinero. Esa es la diferencia de lo que ustedes votan y de lo que no votan. Dinero movido, por cierto, de todo ese dinero que hay para los asuntos taurinos por encima del mantenimiento y de los puestos del trabajo de la Plaza de las Ventas. También hemos enmendado el destino de los beneficios del canon a talleres en colegios e institutos para luchar contra la violencia machista, pero a ustedes, ambos partidos que comparten el palco del Bernabéu, les parece más noble dedicarlo a la feria. Aunque total, para que hagan ustedes lo que este año, es decir, ignorar completamente lo aprobado por unanimidad en esta Cámara y continuar con las partidas tal cual las tenían planeadas, salvo que les tienen que poner un menos delante, pues en fin. También significar que nos preocupan todas esas innumerables partidas bajo el epígrafe inespecífico de otros gastos o trabajos realizados para otras empresas, empresas del exterior, etc., que parecen además concentrar la distribución de los aumentos presupuestarios. Resulta curioso que estas partidas, muchas de ellas además para labores puramente funcionariales y programas administrativos, por poner un ejemplo, la 42100 de 1.948.142 euros bajo el epígrafe a la Administración de la Comunidad de Madrid, que resulta que al preguntar nos dicen que es para libros, ¿por qué no lo ponen? Quizá les ruborice gastar 2 millones de euros en libros como en los que están presentando todos esos planes estratégicos que son pura publicidad para el Partido Popular y sin contenido. Mientras, siguen ustedes además sin renovar el convenio y el Acuerdo General de Funcionarios, que siguen esperando desde el 2007, ni contemplan la recuperación de ninguno de los derechos laborales perdidos, bajo el mantra de un cinturón que había que apretarse momentáneamente, que ya al parecer no está el cinturón, pero que sigue apretando. Se lo pueden contar, los tienen ahí a los sindicatos y luego además van a venir fuera a explicarnos estas pérdidas de derechos laborales, se lo pueden contar. En cuanto a la materia de justicia, el presupuesto demuestra como ustedes no tienen un problema de recursos, tienen un problema de voluntad. Sin incrementar un euro el gasto total, simplemente echando mano de los recursos que ustedes sistemáticamente presupuestan pero nunca ejecutan, podrían ustedes cubrir las 313 plazas de funcionarios que les reclama el Tribunal Superior de Justicia. Y además, podrían anticipar en 6 meses la recuperación de los baremos del turno de oficio de los abogados y abogadas que fueron recortados en 2012 y que siguen por debajo de la cifra. Como decíamos, no hay recuperación desde entonces. Esta falta absoluta de voluntad política de afrontar los problemas inmediatos de la justicia nos hace ser muy escépticos con ustedes y los propuestos pactos por la justicia que quieren llevar a cabo, cosa que ya le comentamos también a Ciudadanos y nos sorprende que lo vea hoy, no lo hayan visto. Pero bueno, ya les adelantamos que con nosotras no cuenten para hacer paripés. Destinen recursos y les apoyaremos. Hoy tienen otra vez una buena oportunidad. Para finalizar esta sección, comentar que aunque desgraciadamente las cuentas del Canal Gestión ya no pasan por la intervención general como nos gustaría, van a tener una oportunidad de revertir esta situación votando la proposición de ley para devolver el carácter público al canal que la sociedad civil ha elaborado y ha traído a esta casa, a su casa, a la que debe ser la casa de todos y todas las madrileñas. Pero mientras eso sucede, les señalo, y tal como he dicho en cada comisión y cada vez que he tenido ocasión, se lo vuelvo a señalar hoy aquí, con la ilusión quizá que al hacerlo desde esta tribuna hagan caso, que el gasto en las partidas de comunicaciones, y me refiero a 7 millones por un lado y 3 millones de otro, por otro, de los equipos tetra de policía, bomberos, etcétera, que se pagan al canal, es tremendamente excesivo. Yo no soy tan experta y me parece que esto canta por soleares. Se lo he dicho también a su director general. Revísenlo antes de firmar
tal como hizo el señor Osorio o el señor David Pérez o su director general de Medio Ambiente, las cuentas de Canal Estensia, aunque ahora sea porque está en los medios, señoría. Después de habérselo dicho infinidad de veces. Gracias.